A la fuerza pública le miden sus resultados operacionales por los resultados que ellos den en la lucha contra la criminalidad. Entonces, mira, en el tema de los falsos positivos o lo que llaman pues las ejecuciones extrajudiciales, hemos podido documentar que se presentaron varios tipos de presiones desde la alta cúpula y desde el presidente de la República para que ellos presentaran este tipo de resultados. En un primer momento, lo que se venía dando era una presión en los cuales se le decían que en este momento de la guerra el triunfo se medía por los litros de sangre, no por los capturados. Entonces a los militares, cuando les iban a hacer mensualmente el control de cómo habían sido efectivos en la lucha contra la criminalidad, no se los medían por el número de capturas, sino por el número de muertos. Entonces, lógicamente, ellos tenían que presentar muertos, y si no, podían ser degradados militarmente. Pero posteriormente salen resoluciones como la 029 del 2005, en la cual a los militares les ofrecen prebendas como dinero, permisos incluso, por cada muerto que presente. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer varias declaraciones de militares que han confesado lo que venía ocurriendo, y ellos, por ejemplo, dicen: no, es que a mí por cada muerto me dan 5 días de permiso. A muchos los mandaban, por ejemplo, para el Sinaí. Sí, entonces ese era el tipo de prebendas que le daban. Y ellos por eso pues involucraban, porque es que la forma como ellos hacían esas ejecuciones es una práctica perversa, en la cual tenían reclutadores que se encargaban de coger a cualquier ciudadano. Ellos siempre buscaban personas que no tuvieran como vínculos sociales y familiares muy fuertes, buscando que pudiera quedar la conducta en la impunidad. Pero entonces ellos incluso pagaban de sus dineros la compra de lo que ellos llamaban el kit de legalizaciones, que era comprar una granada, un arma, que era lo que le iban a poner a la persona para hacerla pasar como un delincuente o como un guerrillero en muchos casos. Y en lo que tiene que ver con el falso positivo judicial, pues ocurre algo similar, porque finalmente la policía, cuando realiza... cuando les hacen la medición de los resultados, pues para ellos también es muy importante mostrar que ellos en la lucha contra la criminalidad pues han presentado resultados operativos en muchas capturas, en muchas judicializaciones. Esto también le cae bien. Es mucho más difícil hacer el control de los falsos positivos judiciales. Pero ustedes han visto, por ejemplo, en el caso de Sigifredo López, que efectivamente incluso él se ha reconocido que fue un falso positivo judicial, pero también en el caso del grafitero, que bueno, el mismo fiscal la semana pasada decía que era un falso positivo rural, urbano, decía él. No son casos. Miren que incluso esa práctica también es mucho utilizada como una práctica de persecución política. Cuando hay un líder que pueda ser incómodo para las instituciones, pues una forma de sacarlo del camino es judicializarlo. Y de ahí también surge mucho esta práctica de los falsos positivos judiciales. La muerte de Diego Felipe Becerra fue un falso positivo urbano. Se manipuló por parte de miembros de la Policía Judicial, de la Policía Nacional. Se manipuló la escena de los hechos y se desvió o se pretendió desviar el proceso. Miren que el problema con estos falsos positivos es que la versión de la policía contra la versión en este caso, el acusado, y de pronto otros amigos que hayan podido presenciar los hechos. Pero los jueces parten de creer la versión que da la policía, porque hay como una presunción, existe una presunción de legalidad frente a los actos de la fuerza pública. Entonces es pensar el juez a quién le va a creer más, si le va a creer más a la fuerza pública o le va a creer más a estos muchachos que tienen la tacha de ser drogadictos, expendedores de droga. Es difícil. Pretenden con eso desvirtuar la presunción de inocencia. Eso es lo que ellos pretenden. Entonces, si el muchacho no logra aportar otra información que permita cuestionar la versión de los policías, la versión de los policías va a primar. Y con eso fácilmente lo van a condenar.